luego de la reunión que el pasado domingo sostuvo la presidenta municipal de Solidaridad, Laura Beristain Navarrete, con autoridades de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, la SEDATU, se estableció que se irán regularizando asentamientos irregulares para que puedan tener los servicios necesarios. Dijo que las dos primeras colonias que serán regularizadas en este sentido son la Luis Donaldo Colosio y la colonia Cristo Rey. ¿Qué es la plática que tuvimos el domingo con SEDATU Federal? Es regularizar para que las colonias tengan los servicios públicos básicos, porque ahí también hay un problema con el manto freático. Necesitamos tener drenaje, alcantarillado, servicio de agua, todo ese tipo de situaciones. ¿Qué colonias empezarían con esta? Colosio y Cristo Rey, la colonia Luis Donaldo Colosio y la colonia Cristo Rey, de esas hablamos el domingo. Este será solo el principio, indicó, de un proceso de regulación de varios asentamientos y reiteró que esta administración seguirá apostando al desarrollo vertical del municipio. Pero son varias, ustedes lo saben, son asentamientos alrededor de unos 30. Nosotros estamos proponiendo ya la construcción vertical para no crecer en todo el horizonte, sino irnos a 30 pisos, 20 pisos, 10 pisos para mantener nuestras áreas verdes, nuestros parques, nuestros jardines, que también es seguridad, la convivencia familiar, donde podemos disfrutar, caminar seguros y estar tranquilos en jardines, en parques, en buenas banquetas, en buenas colonias que tengan iluminación. El espacio público es sumamente importante para una sociedad sana. En entrevista también habló sobre el caso Aguacán y comentó que no se ha detenido el proceso en su contra para lograr la revocación de la concesión, porque apuntó que las privatizaciones hacen mucho daño a la sociedad. No lo hemos parado, nunca lo vamos a parar. Nosotros la defensa del agua la tenemos como una prioridad. Presidente, muchas gracias. ¿Esperaría el papel del Congreso después de elecciones para saber qué se va a tomar en relación al agua a nivel estatal? Pues yo pienso que lo que Andrés Manuel dice, ¿no? Tenemos que revertir las privatizaciones, nos han hecho mucho daño. ¿Cómo es posible que vivamos en este paraíso y no podamos tener acceso libre al agua? Con imágenes de Pepe Mata, para Notivisión, Luis García.